¡Ay, hombre! Voy a narrar. Algo muy real. Que yo no solo soy músico. Y además de las otras virtudes que yo me puedo inventar para mí mismo, soy investigador social. ¡Ay, hombre! Voy a contar que entre las novelas televisadas respecto al folclor vallenato, la que más ha hecho eco en la memoria de los bogotanos es la que ha sido sobre el maestro Escalona. Y no lo digo porque lo haya escuchado en ningún medio de comunicación. Me consta porque lo he visto, porque lo he escuchado, porque lo he analizado en la gente, en los caminantes, en los corazones alegres de la sociedad de la calle. No ha habido ninguna obra novelística difundida en la televisión que ha despertado tanto cariño e interés como la del maestro Rafael Escalona. Esa novela fue presentada al público ya hace varios años antes y la gente todavía la recuerda, mientras que las más actuales ni siquiera las nombran. Gustó mucho en Bogotá, que es la ciudad donde yo puedo tomar como referencia. Gustó mucho a la gente la novela del maestro Rafael Escalona, aquí en la bella ciudad, en la ciudad más linda del universo, por su belleza y esplendor. Aquí gustó demasiado e impactó directamente en el cerebro de los bogotanos. Y no solo soy músico, ni las otras cualidades que yo mismo me doy, sino más que todo investigador social. Tengo buen oído para lo que dice la gente respecto al arte y al interés verdadero social. ¡Ay, hombre!